Lo que pasa es que hay mucha oferta. Hoy en día hay muchísimas agencias de moto que se abren por toda la ciudad, algunas que ya están hace mucho. Y lo que sucede es que muchas de ellas no son del todo honestas. Y eso hace de que se saquen avisos en el diario por ahí que son un tanto engañosos en algunos sentidos. Y la gente en general, nuestra gente, es demasiado buena. Usted me había dicho los 4.500, pero una un poco más grande, sí, 5.000 más o menos, ¿cuáles serían? ¿Una scooter cuánto está? La scooter, como esta acá, tenemos que hablar de 7.450 pesos. Es una 150 pesos. Yo recién hablé con mi papá, que salí y le llamé. El tema es que él está en el interior y que tendría que venir solo para el trámite y que no tiene mucho tiempo allá. Él me dice que tiene para hacer una entrega un poquito más, de un 3.000, un 3.500. Tiene que venir, que vamos a firmar para que se quede en 4.550. Hoy en día hay que tener algunas cosas en cuenta. Si alguien pretende comprar una moto, tiene que tratar de asegurarse de la mayor manera posible la entrega de la moto de forma inmediata. ¿Sí? Contra entrega del dinero, tendría que ser la entrega de la moto inmediatamente ese mismo día, al día siguiente, y no caer en la promesa de que primero cobramos un crédito y que el crédito, además, en algunos casos, algunas empresas dicen que le dan sin, estando en el veraz, ¿sí? Con garante o sin garante, igual le dan. El tema es que mi papá quiere financiar y bueno, y yo lo cuestión con él, ¿viste? Y él me dice que él está de verano, entonces tendría que buscar. No te preocupes por eso. Hoy en día prácticamente ninguna financiera o banco le entrega un crédito a una persona si las personas figuran en el sistema veraz. ¿Sí? Porque saben que están comprando un problema con la posibilidad de que no paguen la segunda o tercera cuota o que no pague más directamente. Hoy en día es bastante complicado. Lo que pasa es que hay demasiadas agencias de motos que abren, cierran, cambian de nombre y demás, que hacen que la gente por ahí caiga en reiteradas oportunidades en diferentes lugares con esa posibilidad de problemas. Hay gente que figura en el veraz, ¿a esta gente se le otorga el crédito? No, esa gente no, porque seguramente tuvo algún tipo de problema de falta de pago en otras entidades financieras. Entonces eso ya queda descartado automáticamente. ¿De alguna manera se le puede otorgar? No, de ninguna manera. Claro, el tema es que mi papá quiere financiar y bueno, y yo lo cuestión con él, ¿viste? Y él me dice que él está de verano, entonces tendría que buscar. La boleta de servicio que te pedí de... Del día donde vivo. Ajá. Sí. Me dijo que no para mi hermano. Ay, bueno, perfecto. ¿Cuál es? Si va a ser, yo te hago todo. Claro. Nosotros te cobramos la parte de mantenimiento del programa 200 pesos y preparamos la tarjeta como para que vos te hagas la administración de la tarjeta. Ah, bueno. ¿Y tarjeta? No es nada. Claro. Y cuando uno quita esto, te dice que este estado lo ha dado crédito. Una vez que uno se paga, yo no confirmo nada. ¿Y qué hiciste hasta el momento como para poder recuperar esa plata o porque tengo la moto? Y directamente eso me denuncia, no puedo tener. Eso me denuncia, porque para mí fui estafada y amenazada de parte de ella. ¿Te amenaza lo que dice? Y me dijo que yo me cuidara los pasos, que ellos sabían por dónde yo andaba. El aviso dice con, sin veraz, con, sin garante. La gente va, pide un crédito, hipotéticamente entrega una plata en seña, ¿sí? Ahora bien, depende de la honestidad de la empresa donde uno entregue el dinero y de la honestidad con que le digan las cosas, porque si te dicen igual te doy estando en veraz, ya estamos partiendo de un error. ¿Qué sucede? Le toman la seña, sea 1.000, 2.000, 3.000 pesos, sobre una moto que vale 4, 5, 7 o 10 mil pesos, y luego le dicen, bueno, venga a las 72 horas, 48 horas para finiquitar el tema del crédito. Cuando la gente va de vuelta, lo que sucede es que estando en el veraz no le dan el crédito. Entonces,
legalmente toda la, todo el dinero que uno entregue en concepto de seña, la ley interpreta de que no puede ser devuelto, porque si uno se arrepiente de la operación, pierde el dinero. En el diario dice que con veras, sin veras, con. Cualquier forma se entrega, contacto con llevar tu respuesta. No pierdas. Después yo me fijo, yo soy un gente, yo salí un alante para ella, yo no soy activo, yo soy pasivo. Sí. Entonces le digo, no, mira, el pasivo no puede ser, tiene que ser activo. Pero si no están pidiendo garante, le dije, por la publicidad no pide. Y bueno, dijo, porque se llama así de, y bueno, dijo, y no sabía qué decir, porque en la publicidad cumplan lo que dicen. Entonces, no la moto, digo, nosotros vamos a pagar la cuota, nosotros no tenemos problema, hicimos compromiso como para eso. Pues si no, entrenos los 1.500 pesos, vuelven a la plata, sí, ya está. Y así como ustedes, ¿cuánta gente saben que...? Pero a nivel provincial, está ocurriendo a nivel provincial, no a nivel de acá posada. Entonces, ¿qué hace el negocio? Habitualmente le piden que integre la totalidad del precio. Si la moto vale 7.000 pesos, le dicen, bueno, usted entregó 2.000, tiene que traernos 5.000 pesos. O un garante que cobre 5.000 pesos, 6.000 pesos. Y para la gente de clase media, baja, que en general son las que caen en este tipo de avisos, ellos van, entregan lo que tienen, en general no tienen garante, y si tienen un garante, tienen un garante de 1.000, 1.200 pesos, 1.400 como mucho, y no le dan el crédito. Entonces, como no pueden integrar la totalidad del precio de la moto, pierden el dinero. Legalmente es un tecnicismo, pero está contemplado en la ley que así sea. Oscar, y esto no era un lujo, era para cumplir con algo fortuito, oportuno para ti. No, o sea que no era, nosotros ni bicicleta tenemos. Nosotros en definitiva queríamos para. Yo tengo mi hijo discapacitado, tengo que llevarle a la escuela especial. Imagínense lo que fui dañando totalmente la familia. Nosotros estamos traumados con mi hijo, toda la familia, porque entregamos de buena fe las 1.500 pesos. Yo le dije a mi hijo, bueno, voy a llevar la moto este año. Tenemos un sueldo, bueno, vamos a poder pagar la cuota de la moto y voy a llevar la moto. Obtengo mi hijo. Después salimos que fuimos estafados, no tenemos la moto y yo ahora le llevo colectivo, le llevo a pie cuando no tengo pasajes.